Bien, tenemos aquí, como digo, el episodio que en los tres evangelios llamados sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, en los tres evangelios aparece el relato de esta historia. El Señor ya había elegido cuatro de sus discípulos, de sus primeros discípulos, y ahora viene este momento cuando Él va a llamar a un discípulo más junto a sí mismo. En estos llamamientos de Jesús a los discípulos, pues siempre hay algo especial. Recordaos de Natanael, por ejemplo, recordaos del llamamiento a Pedro, Juan, Andrés, todos estos llamamientos, pues unas veces estaban pescando, otras veces descubre algo maravilloso sobre la vida de esa persona, el primer caso, otras veces como aquí, el Señor llama a este nuevo discípulo y futuro apóstol que va a ser Leví o Mateo. Hay tres evangelios, perdón, hay dos evangelios que le llaman Leví, que son precisamente Lucas y Marcos, pero en el otro se le llama Mateo. Y tenemos aquí pues esa escena, y realmente tenemos una serie de enseñanzas que no hemos de perder, de perdernos en este breve pasaje. El llamamiento de Mateo o de Leví tiene importancia por varias causas. En primer lugar, la forma del llamamiento, y también las circunstancias de la vida del propio Mateo, o Leví, como queramos llamarlo. Se le puede llamar, probablemente se le llama Leví, porque era la tribu de Leví. Esa es la opinión de Juan Calvino, de que siendo de la tribu de Leví, se le llama Leví, como a muchos se le llamaba Leví, solo por eso. Pero tenía además un nombre propio, que era el de Mateo. O también que le fuera cambiado. Sabéis que el Señor cambió el nombre de algunos en varias ocasiones. A Simón se le llamó luego Cefas o Pedro, y eso pues es uno de los varios cambios que tuvieron algunos apóstoles. Pero en el caso de Leví es posible que su, que este nombre Leví fuera más bien el apellido, ¿verdad? Porque era de la tribu de Leví y se usaba también como, para decir, como una designación del apellido Mateo, hijo de Leví. Por lo tanto, es posible que se trate de esa circunstancia. Pero vamos a ver algo sobre este hombre, porque no era un pescador, como casi todos los demás habían sido. Leví era una persona de una relativa importancia social, era un publicano. Un publicano, que ya sabéis, lo hemos explicado mil veces y vosotros lo conocéis esto por vuestras lecturas, que eran hombres que colaboraban con los ocupantes romanos, con las autoridades romanas, para cobrar los impuestos. Como eran colaboradores los romanos, pues no eran bien vistos. Se les trataba de antipatriotas, se les trataba de que estaban vendidos al enemigo, y se les despreciaba pues porque se dedicaban para ganarse su vida bastante cómodamente y bastante holgadamente, pues se dedicaban a presionar a muchos de sus compatriotas para cobrarles los impuestos, y en fin, eran, entre los judíos estaban muy mal vistos, tanto que a veces los mismos fariseos, que eran los que más los odiaban, los fariseos los equiparaban al resto de los pecadores. Publicanos y pecadores, iban dos palabras que iban juntas. Era una manera de expresar un desprecio, de compararlos con otras profesiones que consideraban inmorales. Y así, pues, ser publicano tenía sus riesgos, y sobre todo, pues, era estar expuestos a la crítica, y es además algo así como ocuparse de algo que se entendía que era vergonzoso. Muy bien, pues fijaos que
como tantas veces el Señor Jesús pasa por encima de esas opiniones, pasa por encima de ellas. Y ahí vemos ya un gran ejemplo del carácter del Señor Jesucristo, porque eso no ocurre con frecuencia. La opinión social, las opiniones de la gente, y más aún dentro del ámbito de las iglesias, la iglesia, aquí hemos de recordar que estamos en el pueblo de Israel, y era el pueblo de Dios, y por tanto la iglesia de Dios, pues esas opiniones en la iglesia, en las iglesias ahora, en nuestros tiempos, pues son muy parecidas. No por causa de esta profesión, pero cualquier persona que se salga un poquito del marco de aquello que ciertas personas consideran pues algo como lo correcto, pues enseguida son víctimas de la crítica, de la murmuración y del desprecio, más o menos evidente. Eso es así. Desgraciadamente, la hipocresía que está instalada no solo en los fariseos de antiguo, sino en los fariseos modernos, pues es algo verdaderamente escandaloso y muy triste, porque, como ahora veremos, los fariseos van a buscar algún defecto. En el fondo, ellos odiaban a los publicanos por una serie de circunstancias que aquí no las mencionan. Aquí van a ponerle una excusa legal de la crítica que hacen, la condenación que hacen hacia este hombre y hacia todos los demás que estaban con él. De forma que ahí tenemos un enfoque que es importante, porque la lección aquí es diversa. Tenemos varias lecciones en este pasaje, pero una de las principales es esta. Los fariseos, una vez más, aparecen a condenar, a criticar, a murmurar, a despreciar a una persona que no está en la línea de lo que ellos pensaban y consideraban como justo. Bueno, pues eso, repito, que no solo de la antigüedad, sino de los tiempos de hoy, indudablemente en muchos lugares se hace de la misma manera. Primera cosa que hemos de decir, y esto es algo que además destruye toda esa crítica hipócrita de los fariseos. Lo primero que digo es que este hombre publicano, en una muy buena posición social, un hombre con dinero, él tenía sus comisiones de lo que cobraba, incluso como pasa hoy día, para llegar a ser un funcionario, como él lo era, con una gran independencia, con una participación en las ganancias, etc., para todo eso se tenía que ser, en primer lugar, una persona honrada. No iban a elegir los romanos a cualquiera, a poner en un sitio tan delicado, manejando mucho dinero. Era una persona que tenía, antes de haber sido nombrado, tenía una buena reputación. Tenía una buena reputación de hombre honrado, de hombre también que tenía una preparación para hacer lo que iba a hacer. Y lo vemos ahí, en ese lugar, sentado en su mostrador, en su mesa, donde la gente tenía que ir regularmente, donde se tomaban notas de los tributos, de los nombres del que pagaba, todo eso se llevaba en orden. Y estando él allí sentado, pasa el Señor Jesús. Pasa Jesús. Y sin más preámbulo, sin más explicación, sin ninguna clase de justificación, le dice: sígueme. Sígueme. Ciertamente, creo yo que no hay en todas las escrituras un llamamiento a una persona tan conciso, tan breve y con tanta autoridad como este. Sígueme. Porque si miramos los llamamientos a otros en el Antiguo Testamento, pues desde la antigüedad, a Samuel, por ejemplo, o a algunos otros profetas, cuando el Señor llama a esto, normalmente
se produce toda una escena, ¿verdad?, al término de la cual pues el Señor llama a esa persona y le explica tal vez lo que va a hacer, la misión, yo te envío para esto. Eso era lo habitual, lo normal de los llamamientos del Señor en otros tiempos y tal vez un poco más tarde también, pero ahora hay una cosa que es muy diferente, una sola palabra, sígueme, sígueme, desde la cual podemos nosotros aprender muchas cosas, indudablemente. ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos llamados, todos nosotros tenemos este mismo llamamiento, aunque sea para otra función, aunque sea para otro destino, pero todos nosotros estamos llamados por el Señor diciendo sígueme. Somos seguidores del Señor Jesucristo, hemos de serlo y hemos de tener en cuenta pues cuál es su instrucción, su palabra, sus mandamientos para cumplir aquello que Él nos vaya a pedir. Sígueme. No hay más explicación. Es una palabra de autoridad, pero de una autoridad en donde no se ve una imposición violenta, no se ve ninguna coacción, no, sino simplemente la atracción que el Señor Jesús ejerce sobre una persona a la cual le va a cambiar completamente la vida. Porque a partir de ese momento, Mateo o Leví dejará de ser un publicano. A partir de ese momento, Mateo va a perder lo que hasta ese momento era la fuente de sus ganancias. A partir de ese momento, Mateo se sabe de todo ese orden que había y de toda esa relación con Roma, etc. Y, naturalmente, entrará a formar parte de un grupo que no lo va a pasar muy bien, que va a sufrir necesidad, que va a sufrir una serie de circunstancias peligrosas cuando las cosas se empiezan a torcer más tarde y que luego más adelante pues va a ser llamado por el Señor para cumplir una función muy preciosa como es la de escribir ese gran evangelio suyo. Bien, sígueme. Y ahí tenemos la respuesta de fe, algo parecido a lo que vemos en la figura de Abraham, que el Señor le llama también y le dice, márchate fuera a otro lugar que yo te mostraré, deja todo y sal de aquí. Y así Abraham lo hizo, sin saber a dónde iba, sin saber qué cosas en el futuro le esperaban. Claro, esos son los pasos de fe. Ahí tenemos en Hebreos 11 toda esa descripción de todos aquellos hombres que por fe, hombres y mujeres que por la fe recibieron la palabra de Dios, la orden de Dios y fueron con Él, detrás de Él. ¡Sígueme! Y como dice el versículo 28, y dejándolo todo, se levantó y lo seguía. Lo siguió. Y no solo un momento, lo seguía, continuó adelante en esa muestra de, no solo de obediencia, sino de estar de acuerdo. Porque el llamamiento del Señor, cualquier forma del llamamiento del Señor, desde nuestra salvación misma, hasta cualquier ministerio, cualquier servicio que tengamos que hacer, es un llamamiento en donde la voluntad de Dios se instala en nuestra voluntad. Porque dicen las Escrituras que Dios es el que obra en nosotros, así el querer como el hacer. El querer y el hacer lo obra Dios en nosotros. Por tanto, ningún mérito para Mateo. Porque a veces hay personas que explican este pasaje ensalzando la persona de Mateo. Hay personas que piensan que el mérito está en él, porque lo dejó todo y marchó. Bien, es que eso es una acción de Dios. Dios obra en nosotros el querer y el hacer. En cualquier caso, siempre, no en este, sino en todos los casos.
En el siglo XIX hay varios ejemplos de misioneros, muchos de ellos que pertenecían a una clase social alta, en Inglaterra y en algunos casos, que fundaron luego importantes organizaciones misioneras, que también recibieron una vocación como esta. También tenemos ahí. Ahí tenemos personajes, Adoniram Hudson, por ejemplo, y otros muchos, que escucharon la palabra del Señor y lo dejaron todo. Y estaban en buena posición, cómodamente viviendo en sus haciendas, en sus posesiones, pero lo dejaron todo. ¿Y de quién es el mérito? De ellos. Vamos a ponerlos en un altar, vamos a decir, hay que ver qué persona, qué mérito tiene lo que ha hecho. Pues no, ciertamente no, no hay ningún mérito, ni en eso ni en nada, porque es Dios obra en nosotros el querer y el hacer, por tanto es la fuerza y el poder de la voluntad de Dios que se apodera de nuestra voluntad, y lo hacemos todo de buena voluntad, claro está. Hacemos de manera que Leví no se marchó dejando su negocio como, digamos, ahí llorando y arrastrando los pies, que no me voy, que cuántas cosas me dejo. No hizo nada de todo eso, lo dejó todo, además se marchó, él se queda y se fue detrás del Señor Jesucristo. Y el mérito no es de él. Ah, parece esto un poco duro de decir, ¿verdad? No le damos a Leví ningún mérito. Bueno, no hay méritos nunca, porque Dios obra en nosotros el querer y el hacer, por su buena voluntad. Él había puesto sus ojos en esa persona, particularmente porque era un publicano, y particularmente porque con esto iba a dar una bofetada a los fariseos, a aquellos santurrones, beatos, criticones, que siempre estaban mirando y examinando a los demás a ver en qué falta los encontraban, que es una especie que se encuentra hoy también en las iglesias, siempre mirando a los demás, pensando a ver qué hace aquel, qué hace aquel otro, cómo se comporta ese, cómo viste, cómo come, cómo lo que sea, con quién va. Esos eran los fariseos. Tan contento estaba Leví de haber dejado todo, que organizó un gran banquete en su casa. Lo veis aquí en ese versículo que tenemos aquí en el versículo 29. Y había un gran número de publicanos, de sus compañeros en el oficio. Había llamado a una cantidad grande de publicanos, que eran, por supuesto, debido a ese oficio, ya tenían una mentalidad distinta de los fariseos y de otros judíos, de los estrictos, de los beatos, ¿no? De los santurrones. Los publicanos pasaban, diríamos hoy, pasaban de todo lo que estos fariseos tenían en su cabeza, su cabeza enferma. Pasaban de todo eso. Los publicanos colaboraban con los romanos y en muchas otras cosas pasaban del resto de los judíos y sobre todo de los fariseos. Los fariseos que solamente estaban pendientes a ver si se lavaba las manos, si no se lavaba las manos, a ver si se acerca, si ha rozado con su ropa, solo que haya rozado con su ropa a un publicano o a un gentil o a una persona de vida dudosa, eso ya era una contaminación, había que irse pronto a lavar. Esa era la mentalidad de ellos, ¿no? Pues mirad, en el banquete que hizo Leví, Mateo, había un gran número de publicanos y otros invitados que estaban allí reclinados a la mesa con ellos, y seguramente entre ellos habían fariseos, porque los fariseos, algunos se habían también metido en el banquete y no sabemos si estaban
allí, si estaban en la casa por otra razón, no sabemos. Pero los fariseos y sus escribas murmuraban contra los discípulos de Jesús en general, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Publicanos y pecadores. ¿Eran las dos cosas, o eran unos una cosa y otros otra cosa? Lo mismo. Y ahí, pues, los fariseos ya tenían algo en que cogerse, ya tenían un motivo de crítica, un motivo de denuncia. Coméis con publicanos. Esa idea de comer con publicanos o comer con alguien, pues naturalmente cuando uno come con alguien es porque tiene una buena relación, porque no se invita a comer a alguien que no te gusta, a menos que esté muy obligado. Estaban allí comiendo todos. Lo cual quiere decir que el Señor Jesús y los otros discípulos que ya le acompañaban se encontraban a gusto con este grupo de publicanos, a diferencia de otros que no podían ni verlos. Bueno, ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Bueno, qué gran denuncia, qué gran pecado. Oh, para los fariseos aquello era algo terrible. Y ahí es donde vemos cómo se fabrican pecados, se inventan cosas que luego le llaman pecado. Todas estas cosas eran por sus tradiciones, por sus interpretaciones extensivas, alargaban las interpretaciones de la Biblia, de la ley de Moisés, etc. Todo eso era pura demagogia de ellos. Se sentían más perfectos porque ni se rozaban ni estaban juntos con estos pecadores y publicanos. Y entonces viene la respuesta de Jesús. Y esto es algo que debemos de entender bien, porque a veces al leer el versículo 31 y el 32, pues se puede hacer una lectura incorrecta. Lo que dice el versículo 31 es: Jesús respondiendo les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Cómo entendéis eso? Algunos piensan: bueno, Jesús está diciendo, sí, es verdad, los publicanos son pecadores, yo he venido a esos, vosotros, como sois justos, no tenéis necesidad. ¿Es eso lo que quería decir Jesús? Pues, indudablemente que sería una gran contradicción, porque el Señor Jesús pronuncia las palabras más duras de todo su ministerio, de toda su vida, contra los fariseos, precisamente. Ahí tenemos esas grandes denuncias, sobre todo las del Evangelio de Mateo. Y no es casual, porque Mateo conocía muy bien la mentalidad de los fariseos. Y Mateo, sin duda, pues él selecciona ese discurso de Jesús donde se habla contra los fariseos, esos ay de vosotros hipócritas, fariseos, etcétera, todos esos, y ahí denuncia toda esa basura que hay en la mente de ellos, porque Mateo conocía muy bien la mentalidad de los fariseos. Él se había visto despreciado por ellos. Él se había visto condenado y marginado, como si él no fuera un judío, como si él no fuera un hijo de Abraham. Lo habían marginado completamente, lo habían condenado totalmente. De manera que Jesús no puede decir aquí algo en favor de estos fariseos. No está comparando, no está comparando a publicanos con fariseos, como diciendo: los publicanos sí, son los enfermos, son los que tienen necesidad, los justos, los que no necesitan nada, sois vosotros. Eso sería imposible. Lo que el Señor Jesucristo dice es que, claro, que Él ha venido a salvar pecadores. Y punto, nada más. No hay nadie justo. Justo no hay ni uno.
No hay ni uno que esté sano. Y lo que dice el Señor aquí es que yo he venido a buscar lo que se había perdido. Yo he venido a sanar lo enfermo. Vosotros, que no os consideráis enfermos, que no os consideráis inicuos, vosotros no tenéis parte en esto. Yo he venido a salvar pecadores, y para eso el pecador reconocerá su pecado. No se pondrá delante de mí como una persona recta y justa. No se pondrá delante de mí como alguien que no tiene necesidad del médico, sino que reconocerá que está enfermo, reconocerá su necesidad de curación. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Por eso estoy con Leví, por eso estoy con todos estos publicanos. Sí, es verdad, ellos no se han comportado bien. Es verdad que algunos de ellos tal vez tengan otros muchos pecados ocultos. Tal vez algunos no sean honrados. Tal vez algunos hayan cometido delitos peores aún. ¿Quién sabe todo lo que hay? Y ciertamente la sociedad entera los consideraba parias, pecadores, fuera del pueblo de Dios. Bueno, el Señor ha venido a buscar a esos. Ha venido a buscar a esos porque los que no se consideran pecadores no tienen realmente ningún interés en el mensaje del Señor Jesucristo. Los fariseos iban a ser aquellos que iban a poner siempre, iban a poner obstáculos en el discurso de Jesús, siempre contradicciones, siempre denuncias y a veces calumnias contra el Señor Jesucristo y contra sus apóstoles. Aquí, porque estaba comiendo con pecadores. En otras ocasiones, cuando los discípulos iban por los campos, cogían las espigas y comían de las espigas del trigo. ¿Por qué hacen eso tus discípulos? No está permitido eso en el día del sábado. No está permitido. No estaba permitido según las tradiciones de ellos, según sus explicaciones, según interpretaciones extensivas, nuevos pecados que se habían inventado de ellos. ¿Dónde dice la Escritura que comer y frotar unas espigas, eso sea pecado? Que para ellos sí. Ese es el camino. Ese es el camino que todavía siguen muchos. En las iglesias se inventan nuevos pecados. Convierten en pecado todo, o casi todo lo que les molesta a algunos de ellos. En secreto, sin embargo, los practican. De manera que aquí queda claramente reflejada la mentalidad de estos fariseos que iremos viendo a lo largo de este evangelio y de los otros en general. ¿Por qué? Pues porque es una plaga dentro de la iglesia de Dios. Esos espíritus de condenación contra los demás, de husmear y buscar los defectos de otros, de publicarlos incluso, de ir comunicándolos. Eso es el fariseísmo. Eso es el fariseísmo. Naturalmente, gente que no se siente pecadora. Porque la persona que se siente pecadora no se pone a criticar a otros. La persona que de verdad reconoce sus propios pecados no se entretiene denunciando los de los demás. Y máxime si no tiene ninguna jurisdicción para ellos. Pues otra cosa es la disciplina en la iglesia, el consejo de ancianos, etcétera, que tiene una función, claro está, de disciplina. Pero eso no, yo no me refiero a eso. Me refiero a cualquier persona en la iglesia que se considera tan justa que va señalando a los demás: este hace esto, este hace lo otro, este se viste de esta manera, este va a tal sitio, este... Bueno, lo critican todo porque tienen ese espíritu farisaico y no se consideran pecadores. Esa es la cuestión más terrible
Y por eso Jesús dice, yo no he venido a llamar justos. Porque si el ser humano, si este pueblo y el resto del mundo, si fueran justos, yo no habría venido. ¿A qué he venido yo? Yo no he venido a los... Es que no hay justos, por lo tanto tenía que venir. He venido a llamar pecadores al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Esa es la cuestión. Y por lo tanto quiere decir que la persona que de verdad ha experimentado un nuevo nacimiento de arrepentimiento y de fe en Jesucristo y ha recibido el espíritu del amor al prójimo, esa persona se guardará muy mucho de ir señalando con el dedo a este y al otro, de ir rebuscando como muchos van buscando los defectos de los demás para publicarlos. Por lo tanto, esto es una lección demoledora contra los fariseos. Yo no he venido a buscar justos. Vosotros también os quedáis fuera porque os consideráis justos, por lo tanto a vosotros no os he venido a buscar. Estamos hablando como clase social, como grupo. Y algunos fariseos se arrepintieron, claro está. Ahí tenemos a Nicodemo y tenemos otros fariseos que se arrepintieron y dejaron aquella mentalidad de santurronería, de beatería, de fabricar pecados donde no los hay, etcétera, de crítica, etcétera. Es la persona que se ha reconocido pecadora, que tiene un carácter muy diferente a la persona que se considera justa y mejor que los demás. Esa es la gran plaga dentro de Israel y dentro del Israel nuevo, que es la Iglesia de Dios. Una gran plaga. No hemos de hacer caso. Desde luego no hemos de hacer caso a esas críticas. Porque muchas veces se demuestra lo mismo que se demuestra en este caso. Que los que más denuncian y más critican y más condenan a los demás son los más sucios. El apóstol Pablo mismo, en su experiencia, él era también fariseo. También fariseo. Él era perfecto. Se consideraba perfecto. Todo lo tenía. Todas las medallas, todos los grados, todos los títulos posibles del judío perfecto los tenía él. Aquello que él consideraba luego un tesoro, lo llegó a considerar como basura. ¿Por qué? Porque no quiero tener yo mi propia justicia. Mi propia justicia. Eso era lo que él se había fabricado. Su propia justicia. Todo perfectamente medido, todo absolutamente recto. Los días de reposo, las horas de las oraciones, los alimentos buenos, los alimentos malos, el trato con una persona, el trato con otra persona, todo lo tenía perfectamente, el día de reposo, el sábado, lo que podía hacer, lo que no podía hacer, las festividades, todo, todo absolutamente, el judío perfecto. Y cuando el Señor le abre los ojos y le muestra que él es una piltrafa, que es nada, le demuestra su propia basura dentro, él dice, ahora todo aquello que yo tenía como glorioso, todo eso no vale para nada. Lo que vale es seguir al Señor. Tener no mi propia justicia, sino la justicia de nuestro Señor Jesucristo, imputada, que me la ha dado, que me la ha regalado. Ahora soy justo porque Dios me ha justificado en Cristo Jesús. Y pido al Señor que me libre del pecado y que me libre de esa mentalidad de juicio contra los demás, de crítica contra los demás, de considerarme superior a los demás. Eso es lo que ocurre aquí. Leví aprende la lección. Este hombre de Dios, porque es un hombre de Dios, le ha llamado el Señor. Y allí estaba él gozoso en este banquete en su casa,
y había gran número de publicanos. Claro, eso era una bofetada a los fariseos. Era una bofetada. Jesús, los discípulos de Jesús, Leví, un gran número de publicanos. ¡Ay, se echaban las manos a la cabeza de esos fariseos! ¡Qué horrible, qué terrible, qué cosa más espantosa! ¡Qué gran grupo de pecadores todos esos! Nosotros somos los rectos, los justos, los santos. Bien, pues ahí queda. El Señor dice, pues yo no he venido a llamar justos. Si vosotros os lo creéis, ni a vosotros. No hay justo, ni a uno. Que el Señor os bendiga.